La Casa de Rusia en Nicaragua anuncia el inicio de la nueva convocatoria de becas para nicaragüenses interesados en estudiar en Rusia como parte del marco de programas de beca para el ciclo lectivo 2024-2025. Quisiera avisar que a partir del 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre ya está abierta la convocatoria del programa de becas del gobierno de Rusia. O sea, es para ir a estudiar a Rusia, literalmente. Es posible hacerlo muy fácil a través del sitio web www.educationinrussia.com. Es muy fácil, a través de este sitio todo está digitalizado, así que para la primera etapa durante la convocatoria es nada más subir el PDF, el escaneo de pasaporte, escaneo de su título, escaneo de sus notas de la educación previa y como también subir los datos personales y enviar la solicitud a la revisión. Y vamos a analizar los candidatos, vamos a evaluar el puntaje promedio de su educación previa. También es recomendable que suban al sistema unos certificados acerca de los logros personales. Eso es como, por ejemplo, la participación en las Olimpiadas o unos diplomas de buenas notas que ha recibido, unos trabajos voluntariado o unos trabajos sociales. También quizás cuenten con unas referencias, unas cartas de recomendaciones de las universidades. Eso también puede subir el puntaje final. El año pasado contamos con 15. Este año va a ser más que 20, o sea, estamos aumentando la cantidad de las becas para los compañeros nicaragüenses, como un posgrado o residentado médico o maestría o especialidad. Y también a través del sistema, ustedes van a elegir las universidades de Rusia de acuerdo a la carrera elegida, por donde para también elegir las universidades de su preferencia. Y ya que contamos con Nicaragua, con un acuerdo de reconocimiento de los títulos, así que al regresar con el diploma ruso, ya por acá no tendrán que hacer apostilla ni nada porque se acepta, porque también pues viendo las relaciones bilaterales que están fortaleciendo entre nuestros países de una manera muy rápida y muy eficiente, que sí o sí por acá podrán contar con inclusive un empleador ruso, quizás en el marco de unos proyectos que tenemos. Para Noticias 12, Gloria Campos.